Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling up. Muy buenas, bienvenidos. Un nuevo capítulo, no, una nueva serie para mi canal y para todos ustedes. Es Star Sector, ¿sí? Es un juego indie que tiene muchísimos años, si no, no, esto no es un documental, por eso no voy a tener muchos datos en la mano, pero bueno, tiene bastantes años. Y yo lo vengo siguiendo hace muchísimo. Y casualmente se dio que lo compré hace mucho en su página. No está en Steam, por cierto, ni en GOG, ni ninguna, sino en su propia página, que lo voy a dejar en la descripción. Fractal, pero no olvidarme. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios también. Y es un juego de exploración espacial, de construcción, también de colonias. Facciones, RPG, llamémosle estrategia, mezcla de estrategia, RPG, mundo, universo, mejor dicho, procedurales, y bueno. Para mí es un gran juego. Un gran juego tiene bastante potencial, y los mods son increíbles. La verdad, los mods a veces hacen magia en las cosas, en los juegos, bueno, obviamente. Vamos a estar viendo un toque lo que yo estuve viendo ahora hace un rato. Ya los instalé. Pero también les quiero mostrar que hay muchos que lamentablemente me dieron incompatibilidad con la última versión. Estamos hablando ahora de... no me acuerdo del día. Estamos 21 de diciembre de 2022. A pies de fin de año. Navidad y fin de año. Bueno, top 20 best Star Sector mods in 2022. Son todos gratuitos y todos, como verán acá, me han llevado a Nexus. Menos uno que lo tuve que conseguir por fuera. De la misma página de Fractal Softworks.com, que esa es la página donde se descarga el juego, se compra y se descarga. Ok, vamos a verlo rápido. Los que yo puse: More Ships Names, ¿sí? Te agrega más nombres, esto es siempre como es aleatorio. Este no lo puse tampoco. Lo que hace estos dos es agregar facciones muy poderosas, muy avanzadas, cual te da un challenge mayor. Para que ya están acostumbrados. No es lo que quiero ahora, aunque a veces lo he hecho en el pasado, pero bueno, lo malo de los mods es que, como este juego siempre está actualizando, siempre hay que estar chequeando a ver si hay una nueva actualización del mod y todo. Eso es lo único malo. A menos que no actualicemos el juego, ¿no? Este Missing Ship también lo puse. Star Wars 2020. Este. Lo puse por primera vez, vamos a estar probándolo, por eso le voy a poner la descripción a esta serie de Star Wars. Lo que hace no es que te cambie todo, sino que, bueno, además agrega unos mapas que son opcionales. De Star Wars también le agrega facciones, vamos a estar viendo eso. Pero poder elegirla, no sé, supongo que me lo va a dejar. Magic Leap es algo, bueno, que requiere, te pide los mods. Se han instalado, más que nada, son como herramientas que uno no las usa. Nexer Elin es el mod, para mí el top 1, que no está acá el top 1, pero es el más mágico de todos, siempre lo usé. Te da muchas características, por ejemplo, bueno, cambios en el gameplay, incluyendo facciones con diplomacia, warfare, otras, bueno, otras mejoras, vamos a ver. Las facciones van a tener guerras entre uno y el otro, alianzas, también se van a aliar, de repente se van a pelear. Puede haber mucha. Sería. Agrega dinamismo al universo. Y bastante más random. Sí, bastante más random lo hace. Podemos minar planetas, para atributos. Bueno, hay cosas que ya están oficialmente en el juego, pero bueno, no sé. El mod sigue agregando cosas. Este tampoco lo agregué. Nos seguimos con facciones. Esto sí lo agregué. Y es algo que la primera vez que lo veo, y bueno, si está en el top, dije, vamos a probarlo. Porque a mí es algo que dificulta muchísimo lo que es mantenimiento. Puedes ser la facción más fuerte de todas, pero si estás en medio del universo y te quedaste sin, no sé, pues sea por la razón que sea, sin, bueno, sin combustible esto no lo cambia, pero sin mantenimiento, sin algunas cosas, puedes llegar a perder por completo la partida. Ah, el juego directamente, ¿no?
lo que hace es sacar el costo de mantenimiento de las naves. Ok, por ahí no lo estoy entendiendo bien, tendría que chequearlo en el juego, porque dice esto no se aplica para el mantenimiento de las naves, o sea, es de Gear. Ok. Para el Gear, ok. Esto todavía, este juego lamentablemente no tiene una traducción en español. Y estoy buscando y no, no hay forma. Aparentemente no. Si alguien la conoce, me la pasan, por favor. Bueno, y después todo lo que son nuevas naves y los agregué, nuevas armas, ese tipo de cosas. Es también necesario para los mods. El autosave también lo agregué. Version checker también lo agregué para los mods. Este sí lo agregué, lo que hace es agregar muchos fondos nuevos. Este también lo agregué, bueno, más armas. ¿Qué más? A ver. Este creo que también, estoy seguro. Sí, creo que sí. Combat Chatter es algo como que le da un toque más de RPG. Van tirando diálogos de lo que está pasando con los combates. Yo sé que no soy un experto en el juego y siempre más nos van agregando cosas nuevas. Pero sí, alguna vez tuve una suerte de llevar un gameplay bastante largo. Hace mucho tiempo, hace años, pero bueno. Pero a veces me ha tocado en partidas muy, muy difíciles y no llegué a ningún lado. También este lo agregué, un radar. Está acá a la derecha, como verán. No, nunca lo había visto anteriormente. Y Light Show. También creo que lo agregué, ahora no me acuerdo. Y si no lo agregué, bueno, no importa, probablemente no es tan necesario. Bueno, estos son los mods. En realidad estos son los mods que yo agregué. Así que no está el Light Show. Vamos a mostrarlo rápido así. Son bibliotecas para programación y todo eso. Warship Names. Missing Ships. Star Wars 2020. Nexelin. A ver si dice algo importante acá. Lo convierte en un juego 4X. Sí. Como si fuera un juego realmente de estrategia. Un poco más de inteligencia a todas las facciones, por así decir. Sin mantenimiento. Auto-save. Versión checker. Vamos a ver, porque hay algunos cuantos que parece que no están compatibles. Y bueno, lamentablemente, si no está compatible, aunque sea incluso el de Star Wars que no vi si no está compatible, lo voy a tener que sacar y jugarlo así como estamos, ¿eh? Pero antes, si veo que está compatible y si se puede poner sobre un save ya empezado, bueno, lo probamos, si no, no. Listo. Vamos para el juego. A ver si me deja mostrar lo que es la pestaña. Un poco confuso usar el Streamlabs, sobre todo en Mac. Yo estoy acostumbrado a OBS. Y acá sí, no sé si les comenté, estoy de vacaciones. Dejé el stream de Twitch, aunque hoy creo que voy a estar en esta Mac que me prestaron. No estoy con mi computadora. Voy a estar saludando, voy a estar más tarde. Pero en sí me metí con otros juegos que no hago hace tiempo porque por eso, ¿no? No tengo la posibilidad de tener mi computadora. No, parece que no me deja mostrar lo que es el. Vamos a cerrarlo, vamos a abrirlo de nuevo. Pero lo que quiero mostrar es los mods que me dice que no están compatibles para que se vea acá. A diferencia de OBS, no veo cómo tocar la ventana que yo quiero realmente. Es como que a veces no salen directamente. No sé por qué. No sé si es un tema de Mac o es un tema del Streamlabs. No, no hay forma.
Vamos a tener que ponerle. Bueno, vamos a comentar nomás. A ver, yo voy a mods y el que me sale que no está compatible. A ver, ¿qué pasa si pongo un segundito? Voy a abrir captura de ventana, no, vamos a poner lo que sería captura de pantalla. Mostrar cursor, sí. Okay. Vamos a achicarlo. Siempre me sale de ese tamaño. Disculpen la desprolijidad de esto. Okay, nunca me da el tamaño exacto, pero no importa, ahí está. Vamos a subirlo un poquito ahí. A ver si quiere funcionar así. Sí, me veo 200.000 veces. Hermoso. Bueno, a ver si funciona. Sí, aparentemente. Acá tenemos. Vamos para atrás. Me deja mover esto. Mods. Arsenal expansión. ¿Qué dice? Requiere la versión 0.9. 1A y yo tengo la 0.95. Obviamente es mucho más avanzada, lamentablemente este no se va a poder activar. A ver, acá hay algo otra observación, por así decirlo. Presento acá el mate argentino, uruguayo, paraguayo, etcétera. Que si solo es argentino, si no lo conocen. A ver. ¿Qué dice? Perdón los ruidos, que es el termito que tengo, ¿no? Hermoso. Le falta un silenciador al tren. Este dice que, claro, que es otra versión también. Lástima, ¿eh? Un autosave. ¿Me podrá crear algún problema? Está en amarillo. Vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos. Bueno, podemos arruinar todo, pero bueno. El que más, bueno, esto sí. Mejor dicho, vamos a activarlos todos y claro, directamente no se activan los que son, están en rojo, pero sí los amarillos, ojo. Perfecto. No veo que se pueda poner acá en orden, lo que solo lo hará. El missing chip tampoco. Sí están para 0.9, pero no para la 5. O bueno, en realidad dicen 9 y el otro dice 95, como si fuera mucha diferencia, pero creo que no es. Bueno, no sé, la verdad. No entra a la página del mod, pues podremos entrar a las páginas de los mods, ¿eh? Hay páginas. En Fractal, en la especie de wiki blog, digamos, de Fractal. ¿Versión checker no está? Ok. Pero no tiene mucho sentido, entonces tendrías. No me digas. Ah, sí, está activo, perdón. Bueno, entonces sería Missing Ships, que agrega un montón de nuevas naves. No está. La versión no importa. El radar tampoco lo tenemos. Y el arsenal. Además está. Salvamos. Bueno, vamos a ver si lo podemos enfocar bien como corresponde. Esperemos que funcione bien el juego en esta computadora. Porque tuve problemas con Rimworld, por ejemplo. Estoy haciendo una serie en mi canal. Al momento no puedo cambiar de ventana. Y no carga tampoco. Es un poco raro. Ahí está cargando, perfecto. Estamos vivos todavía. No vamos a ver toda la Mac.
Está costando procesarlo, parece. A ver si puedo editarlo y luego sacar esta parte. Si es que me funciona el Premiere, si no, vamos a tener que subirlo así, lamentablemente, pues si no, hasta que vuelva de vacaciones. No lo hacemos más. Se me van a acumular bastantes videos. Una experiencia totalmente distinta a pasarse a Mac. Bueno, ya casi lo tenemos. Segundito más y ahora sale un error así. Me quiere matar. ¿Qué dice un segundo? Dice 2, dice 3, dice 10, dice 60. Bien, a ver, ¿qué me depara? ¿Qué nos depara esto? Vamos a tratar de enfocarlo sin esto. Hasta ahora no lo veo. Sí, salió un error. Mira, qué loco, ¿no? Lo decía. Y sí, realmente salió un error. Fatal, dice Hull Mod with ID Strikecraft. No fue encontrado. Y chequear el está excepto sector log. Definitivamente sí se cerró el juego. Creo que se refiere a. Creo que se refiere a un mod. Creo que no sea el de Star Wars, me daría mucha pena. Vamos a abrirlo. Vamos a probar de desactivar unos mods que están en amarillo. En principio, vamos a activar esto, ¿no? A ver, vamos a activar. No, es raro porque ninguno de los que están amarillos son. Uno puede decir que tiene que ver con. Vamos a ver, excepto si a este, por eso no lo puedo desinstalar, no puedo sacar. A ver, vamos a hacer una cosa. Ese debería ser importante. Que esté normal, digamos. Lazy Live. Vamos a verlo rápido en internet. Así en su misma página. Star. ¿Por qué está en mayúscula? Star Sector. Bueno, clic y cosa. Ese fondo de pantalla no son míos, chicos. Ya, voy aclarando que no es un computador. Y no me molesta para nada tampoco. Tengo ganas de buscar, vamos, no se le encanta buscar, a ver, fracta, estamos acá, bien, ojalá haya una actualización, Dice que acá falta, está la RC3 y vamos por la RC6. Un checkout. No entiendo esto del 2.7B.
Claro, pensé que no tiene nada que ver la versión del mod con la versión para cuáles, digamos, de juego. Vamos a sacar un segundo esto. No sabía que me iba a demorar tanto con esto, la verdad. Si podemos, lo cortamos. Si no, vamos a dejarlo lamentablemente. Lo pueden adelantar. Después luego pongo el minuto en el cual ya empezamos. En los comentarios. O algo que todavía no hice porque soy nuevo. Soy muy nuevo en esto. En YouTube, realmente. O sea, no nuevo como mi canal lo tengo hace mucho, pero recién empecé a hacer estas cosas hace poco, menos de un año. En Twitch hace un año casi, todavía no. Y todavía no sé cómo poner distintos momentos en el... Bueno, es que no lo investigué mucho, tendría que investigarlo, ¿no? Para que uno directamente vaya rápido. Se dice ponerlo en el comentario, pero no sabía ponerlo en la línea de tiempo, digamos. Bueno, a ver. Ya estamos. Un segundo más. No sé si será más nuevo. Igualmente hay que cerrarlo esto. Hay que cerrar el Star Sector porque si no, no sé cualquier cosa. Vamos a aplicaciones. Ya sé que no se está viendo, perdón, ¿no? Tampoco quiero que se vea toda la computadora. Aplicaciones, mostrar. Acá en Mac es mostrar, es como entrar adentro del exe, que no es exe acá. Content. Y ahora hay una carpeta llamada mods. Abrirla y tirarle ahí. Lo que voy a hacer es reemplazar, pero no, mejor vamos a borrarlo. El anterior. Eso siempre recomiendan todos los mods. Borrar la carpeta y tirar la nueva, a menos que sea un update. Si es un update, ahí sí se va, se tira y se reemplaza. Si no, no. Listo, vamos a probar qué pasa. Ahí ya estamos abriendo el juego de nuevo. Vamos a los comentarios también. Quisiera ver los comentarios. Vamos a ir al último. Y vamos a mostrar ya la pantalla.